Pues muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, decirles que han pasado de asistentes de un congreso a héroes de un congreso, porque al hablar a las 4 de la tarde, escucharnos y que salga bien, y enhorabuena a IMM, porque el congreso es extraordinario, y a Amanda especialmente por la organización, pues han pasado de asistentes a héroes, en primer lugar. Y eso, bueno, pues agradecerles a todos que nos escuchen. Segundo, no traigo PowerPoint porque he nacido con un defecto de fábrica, que es que soy hombre, y entonces no puedo hablar y ver mi PowerPoint. Y como sé que generalmente en los congresos también hay muchos hombres que traen el mismo defecto de serie, pues que escuchen y que lean, generalmente tampoco lo sabemos hacer, con lo cual pues intento no utilizar PowerPoint y me van a disculpar. Tercer tema, y muy importante. Bueno, yo soy concejal del Ayuntamiento de Pozuelo. Me tocaba hablar de innovación en la administración pública, que es un concepto absolutamente antagónico. O sea, nunca se ha dado, o casi nunca se ha dado, administración pública e innovación, excepto con la aplicación de pago del Ayuntamiento de Madrid. Este es el único ejemplo claro de innovación que hemos tenido en la administración pública. Con lo cual, y viendo el público asistente, lo que voy a hacer es cambiar el tercio. Les voy a contar mi historia personal, que está relacionada, lógicamente, con dos pasiones que tengo. Una de ellas es la administración, pero, bueno, no viene al caso, y como es un foro distinto, les voy a hablar de la otra pasión que tengo, que es una empresa que fundamos cuando yo hacía el MBA en el IES, y que trata de educación y que ha sido absolutamente transformadora en todo lo que es el sector educativo, es Global Alumni, con lo cual, pues, en este miedo al cambio, voy a cambiar el tercio, no traigo presentación, con lo cual me van a permitir que, en vez de hablarle de administración pública, voy a hablar de innovación en la empresa y de lo que nosotros hemos hecho. Yo cuento mi historia personal y al que le sirva, pues le sirvió, y cómo hacemos ese proceso de innovación. Cuatro claves. Yo estoy enamorado de dos cosas, como he dicho. Una, la administración pública, y otra, la tecnología y la educación. Con lo cual, llegas a hacer un MBA, llegas a estudiar un MBA, y lo primero que te dicen es, oiga, piense usted en un plan, o piensa en un plan para hacer un business plan, porque durante los 2 años del máster vas a tener que hacer. Y yo dije, bueno, pues voy a hacerlo. Y, en primer lugar, para innovar, que ya que estamos hablando de innovación, un concepto básico, pasión. Como no os guste, como no estéis entusiasmados, como no creáis de verdad en ello, no vais a innovar en absolutamente nada. Es imposible transformar algo que no te crees, es imposible cambiar algo que no te crees, es imposible, al final, transformar, porque innovar es muy fácil decirlo, innovar, bueno, hay que pensar diferente, bien, efectivamente, por el camino 1101 piedras, te caes 3 veces, nunca encuentras cómo innovar, nunca encuentras formas de diferenciarte, nunca encuentras forma de competir contra tus clientes, con lo cual innovar no es un camino, con lo cual si no estáis absolutamente apasionados, enamorados con lo que queréis innovar, olvidaros, hay otro camino, copiar al que lo está haciendo muy bien, intentar hacerlo un poco mejor y listo. Y no hace falta tampoco innovar. Segundo tema, y voy a lo que yo he hecho. Nosotros creamos, fundamos una empresa de educación, y la educación sigue siendo así, pues prácticamente desde los griegos, que tenían una pizarra, hasta el día de hoy, prácticamente, pues se enseña más o menos. Una pizarra de tiza, ahora una pizarra de Vileda, pero en general se estudia más o menos igual. Nosotros lo que dijimos es, no, si la tecnología ha cambiado tanto, cambiemos la forma de enseñar. Bueno, pues fundamos la empresa y dijimos, vamos a romper una de las cosas que nadie ha caído, que es por qué todas las universidades, por qué todos los organismos, por qué todas las instituciones enseñan en el idioma materno en el que han nacido, y es una cuestión geográfica simplemente. La gente estudia
Es decir, la Complutense da cursos en español, la no sé quién da cursos en español, los ingleses en inglés, los alemanes en alemán. Y sin embargo, todo el resto de los sectores venden en distintos productos, etiquetan en distintas cosas, adaptan la global localización, adaptan sus productos y sin embargo las universidades eso no lo habían hecho. Con lo cual, pues, segundo tema para innovar, romper todos los paradigmas existentes. Es decir, el status quo ha muerto. Y estábamos hablando antes de pensar diferente. Lógicamente hay que dedicar un tiempo para pensar, pero sobre todo romper el status quo. Entonces nosotros, os digo nuestra experiencia, nos vamos a Estados Unidos, que siguen siendo el referente en educación, y les decimos, oiga, ¿por qué no cambian la forma de enseñar exclusivamente en inglés, que es una barrera del idioma, que es una barrera de entrada, y por qué no empiezan a mirar al español, que hay 500 millones de personas que estudian español, ustedes, sus métodos, su metodología, su forma de enseñanza, sigue liderando el mundo, siguen siendo hegemónicos en esto, cambiémoslo? Bueno, nos hacemos, los fundadores de la empresa, nos hacemos por todo Estados Unidos un roadshow, nadie nos hace ningún caso, no pueden entender que hacen aquí unos españoles diciéndonos que dejemos de enseñar e-learning o la parte de formación virtual y semipresencial, que la cambiemos de idioma. Bueno, ¿a poco nos echan? Los catedráticos de turno, absolutamente resistentes al cambio, bueno, pues era prácticamente un insulto, ¿no? Estos españoles que nos vienen aquí a contar esta historia. Y al final, nuestro primer cliente resulta que es la Universidad de Harvard. Harvard Business School. Vamos a hablar con ellos y les decimos, oiga, creemos que esto es necesario. Claro, nosotros ni teníamos esperanzas después de que nos habían echado a patadas de casi todas las universidades, pues efectivamente una universidad, probablemente las mejores del mundo, nos da una oportunidad. Y ahora llevamos pues todo lo que es la parte de internacional. ¿Es eso innovar? Bueno, eso es romper el status quo. Eso es pensar que, ¿por qué no intentarlo? Que, ¿por qué no? Que no teníamos nada que perder, que vamos a hacerlo. Y lo hicimos, ¿no? Y esas son para mí, y resumo las tres ideas, innovar es apasionarte con la idea, y si no, no se puede innovar. Innovar es romper el status quo, porque si no, tampoco se va a poder innovar, o es muy difícil. Y luego, sobre todo, hacer. Hacer y hacer y hacer. Y equivocarse y hacer. Entonces, sigo contando la historia. Seguimos avanzando y dijimos, oye, pues vamos a transformar todo lo que es la educación a distancia, lo que es la del e-learning, que todo el mundo habla de él, y que efectivamente todavía no se ha posicionado nadie como un referente claro, porque bueno, pues hay muchas tendencias, que si los MOOCs, que si otro tipo de tendencias, y nosotros lo que decidimos es, bueno, pues hagamos lo mejor que todos ellos, innovamos en todas las partes del proceso, intentamos hacerlo. Para innovar, requisito también indispensable, hace falta dinero, ¿eh? Es muy difícil innovar sin tener capital. Con lo cual, digo, para que no nos engañen, porque esto, como lo de emprender, es una moda y es un tema muy complicado, pues para innovar también hace falta dinero, con lo cual hay que creérselo. Pero bien, seguimos. En todas las cadenas del proceso la rompemos, la desagregamos, nos metemos e intentamos cambiarlas. Y al final lo que consigues es, cambiando todas las formas de hacer, crear un producto distinto. Y eso es innovar, es transformar lo que ya está hecho y crear algo muchísimo mejor, porque has sido capaz de desagregar eso, pensar cómo aportar valor y cambiarlo. Y esa es nuestra experiencia en innovación, en cambio, en intentar hacer, en apasionarnos, en creer que es posible, en tener los tiempos para reflexionar, en virar, en girar, en cambiar, en volver a cambiar. Y al final el éxito vendrá, ¿no? Nosotros nos gustaría pensar que vendrá más pronto que tarde, obviamente, pero vendrá. Y con esto nada más y muchas gracias y que disfruten del Congreso.